turno a continuación para el premio a la labor cultural, galardón, que premia a colectivos, entidades o particulares que destaquen por el desarrollo de su labor de creación, difusión, investigación o estudio de la cultura campo gibraltareña. Los ciudadanos del campo de Gibraltar han decidido que este año 2023, con sus votos, que este premio recaiga en la joven orquesta Ciudad de la Línea, una orquesta sinfónica que desde el año 2015 trabaja en la formación musical de jóvenes lineenses y que cuenta actualmente con 60 músicos que participan en festivales de todo el mundo. Una apuesta por la música, la cultura y por su ciudad, por la línea de la Concepción. Entrega el premio el alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, y recoge el premio el presidente de la joven orquesta, Rafael Medina Lavanda. Ciudad de la Línea. Quiero dar las gracias a Mancomunidad y a todas las personas que nos han votado. Quiero dar las gracias a todos los componentes de la joven Orquesta Sinfónica Ciudad de la Línea por su esfuerzo y dedicación. A los miembros de la Junta Directiva, Diego, Juan Jesús, por su trabajo. Y a nuestro director, Daniel, por ser como es y por su empeño en enseñarnos un poquito a todos. La joven Orquesta Sinfónica Ciudad de la Línea está formada por músicos, jóvenes músicos, desde los 12 años de todas las ciudades del campo de Gibraltar. Eso hace que este premio para nosotros nos haga una gran ilusión y sobre todo nos renueve las fuerzas para seguir trabajando en pos de la música y de la cultura. De todos los días, con ocasión del Día de Andalucía, la orquesta va a viajar a Valencia. Valencia, la ciudad de la música, donde vamos a tener un concierto porque queremos celebrar este día allí. Queremos llevar una muestra de nuestra música y nuestra cultura, como hacemos siempre que vamos a cualquier sitio, porque queremos que el campo de Gibraltar sea la comarca de la cultura y de la música y que tanto España como todo el mundo lo reconozca. Nosotros somos la joven Orquesta Sinfónica Ciudad de la Línea, pero queremos ser la orquesta del campo de Gibraltar. Buenas noches y muchas gracias. Turno a continuación para el premio al fomento del turismo y la sostenibilidad.